pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar paso a los temas de actualidad. Y son muchos, porque la verdad es que no solamente porque estemos en verano, sino todo el año, pero ahora sobre todo más y sobre todo las galas, las puestas en escena que son preciosas y que además son todas benéficas a beneficio de siempre personas muy más desfavorecidas, sobre todo los niños. Bueno, pues esta gala os va a encantar. Un año más en Puente Romano fue el escenario elegido para esta gala tan bonita y que, bueno, nos encantó. Vamos a ver muchas cosas interesantes de actuaciones y también las entrevistas que tenemos en esta ocasión. Hemos podido incluso entrevistar a Dani García, aunque estaba muy ocupado, pero también lo hemos entrevistado a Tomás, a los grandes de la cocina y a los jefes de alimentación, de bebida, bueno, pues también Tara, que siempre es muy agradable con los medios y que ella misma fue un poco la imagen de este evento. Y vamos a dar paso a él ya enseguida desde Puente Romano, desde ahí, de este restaurante que tienen, muy cerquita de la playa, viendo el mar y, muchos colaboradores, como también la joyería de Puente Romano, que fue el patrocinador principal y que las modelos lucieron unas joyas preciosas. Todo esto lo vemos la puesta en escena desde ahí, desde Puente Romano. Bueno, Tomás también ha pasado por el fotocall de esta gala, ya creo que es el tercer año y que, bueno, cada vez más bonita y esplendorosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, cuéntame un poquito cómo va a ser esta noche gastronómicamente, porque yo sé que siempre lo bordas y pones ese broche de oro en todo lo que haces. Queríamos saber un poquito más de lo que se van a servir a los invitados esta velada. Bueno, muchas gracias primero y, bueno, segundo, que hoy vamos a tener una comida muy elaborado, obviamente, es una gala, es importante, buen producto y una buena puesta en escena, saludable, natural. Bueno, tenemos atún, tenemos carne de wagyu, tenemos un postre espectacular, muy sorprendente, no habitual aquí en la costa, es de merengue seco y es un poco difícil trabajar con la humedad que tenemos, pero bueno. Lo que va de temporada, ¿cómo está yendo? Todavía no ha finalizado el verano, queda aún mucho, ¿no? Y además ha quedado mejor en septiembre y todo. ¿Cómo está yendo aquí en Sildri? Vamos, va muy bien. La verdad es que la temporada ha arrancado muy bien, muy temprano, se mantiene muy bien, no tiene muchos altos y bajos y la verdad es que espectacular y esperamos un otoño también muy, muy bueno y que vaya todo muy bien. Te quiero también felicitar por el gran reportaje que ha salido en una de las revistas de lujo de la guía Fines. Enhorabuena, porque un reportaje fenomenal hablando de ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El señor Sergio Sánchez también nos habla de esta gala un año más. Buenas noches, muchísimas buenas noches. Me gustaría saber un poquito más cómo se va a desarrollar esta noche, si hay algunas novedades. Bueno, novedades, pues la verdad es que sí, aparte del marco, que eso sí que no es una novedad, porque sigue siendo el mismo marco, pues los artistas esta noche, pues la verdad es que
hay muchas novedades, tanto en el menú, los canapés de Dani, el menú de Tomás, el servicio que siempre ofreceremos aquí. Pues este año quizás pues las máximas novedades es las actuaciones, ¿no? Que contamos con Alexander O'Neill, contamos con viene de Londres, una banda de música que se llama Club Life. Ayer tuve la oportunidad de verla, es espectacular, es con la que vamos a tener la clausura. También contamos con una artista de bastante renombre ya que se llama Vanna V, y comienza lo que es el espectáculo, el cóctel, creo que todos lo conocéis, a Pete Rothwell, ¿no? que es el que nos tiene ya acostumbrados a hacer de sus típicas canciones interpretando Michael Bublé. Aparte pues la gran cantidad de sponsors que tenemos este año aquí con por primera vez el Pagani que tenemos de Mario Guarnieri, que está aquí pues bastante da bastante impresión cuando se ve, es un coche de 2 millones de euros, y luego pues también pues los premios y los sponsors de Now House que hoy regala una joya valorada en 19-20 mil euros, que para nosotros es una muy muy buena adquisición por parte de ellos, todo para ayudar a los niños. Este año el tema se está centrado sobre todo en Eurovisión, en la malaria, para intentar aportar pues nuestro granito de harina y intentar hacerlo pues lo mejor posible. Por atendernos, tío, siempre lo hace genial con la prensa. Vamos a ver si podemos entrevistar también al señor Thompson. Pues nada, seguro que os va a atender. Muchas gracias a vosotros, como siempre. También de las galas que más lucen, y no solamente por la categoría de la gala y por la misión que hace para todos estos niños, también por la joya de un gran diseñador que además en esta gala patrocina, y hemos visto las joyas tan bonitas y espectacular. Vamos a intentar traducir un poco los diseños y en qué se ha basado para diseñar estas joyas tan maravillosas. Nos hace la presentación. Hola, ese es Gil Nehaus. Él es el diseñador de estas joyerías que están hechas por el diseñador. Tiene aquí la tienda en Puente Romano. We are presenting our new collection for 2017, the Sea Art collection, as you see from the shells and wood, and we are going to present our 20 presenting collection. 20. Quisiera saber en qué te has inspirado para esta colección tan maravillosa. What inspired you for this collection? Marbella, especially, but mostly the sea, the ocean, the nature. We are working a lot with the nature designs, and I think it's the best place to get inspiration in Marbella. ¿Qué materiales y piedras utiliza para engarzar esta colección? What stones and materials have you used? We are using from natural shells and sapphire diamonds in all different colors, because we are cutting our own, the special sizes and measurements, and we are all presenting it all in here in our new shop in Puente Romano. También quisiera saber para qué tipo de mujer, cuando diseñas una joya, piensas en algún tipo de mujer. I'm designing for the world. Any kind of woman that wants to be and feel happy, that she can find the right peace and feel the best feeling. That's the most important. There is no age for feeling good. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas felicidades. Congratulations. Fantástico. Gracias. Gracias a usted. ¿Cómo se siente una mujer luciendo estas maravillas, esta joya? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes al lucir esta joya? Pues, obviamente, como ha dicho el diseñador de estas joyas, específicamente las que yo llevo, son inspiradas en el mar, especialmente Marbella. Marbella se llama Marbella porque es la mar bella,
Y yo, más que nada, que me encanta el mar y los peces, los delfines, me siento como una real sirenita. Pues mira, la verdad, estos preciosos pendientes son de madera africana y la verdad que me siento súper orgullosa de llevarlo. Tiene mucha energía, yo creo también eso da un poco de fuerza, ¿no? La madera que da tanta energía y es un ser vivo que tiene muchísima energía. La madera muchas veces la tocamos también para tener esa fuerza. Lo habéis definido fenomenal. Bueno, de verdad que lo lucí fenomenal, así que de verdad espero veros luciendo siempre joyas maravillosas y que estéis siempre también conservada, tan guapas y estilosa. Gracias por atendernos. Buenas noches y a mí estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Pues esta gala ya lleva 4 años en Puente Romano. El dueño de Puente Romano ha elegido hacer esta gala por la fundación de World Vision, que es una fundación que la verdad trabaja muy bien haciendo proyectos en todo el mundo para ayudar niños en países pobres. Entonces, para el hotel es una gala muy importante. La verdad, la gala, como tú puedes ver, es increíble de bonito. Entonces, estamos aquí no solo para ayudar a la fundación, pero también para la gente a disfrutar esta noche de verano y bailar y comer comida buena y mucho vino y pasar una noche genial. ¿Cuántas personas esperáis este año? Tenemos más o menos 300. Actuaciones musicales, todo completo, ¿no? Toda la noche lleva diferentes tipos de música, diferentes espectáculos. Entonces, la gente que viene aquí por la gala, hay siempre algo pasando divertido. La gente siempre le gusta bailar por las mesas y terminamos con fuegos artificiales y después un poco de disco. Entonces, es una noche muy, muy completo. Enhorabuena al Hotel Puente Romano, Marcel Green, a ti por atender, a todo el equipo de Puente Romano. Gracias. Sí, a ti, muchísimas gracias. Simón Padilla, uno de los más grandes, che, que existen aún aquí en la costa, en Puente Romano lo vemos, aunque ya menos, pero bueno, menos mal que en esas galas tan importantes y que tienen tanto renombre y ayuda a tantísimas personas, también está ahí colaborando. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte. Bueno, dice que me alegra, tú sabes que te tenemos mucho cariño hace muchísimos años y que siempre habéis sido con la prensa estupendo, todo el equipo de Puente Romano. Absolutamente, porque además nos ayudáis muchísimo a promocionar nuestro establecimiento, a promocionar los eventos que hacemos, a tener comunicación con la gente, que es importante, muy importante la labor que hacéis. Me gustaría que me definas un poquito gastronómicamente los platos que están saliendo y van a salir, ¿no?, en esta gala. Sí, estamos dando ahora los aperitivos, que lo traen a través de Dani García, y luego lo que vamos a hacer, estamos de primer plato, es un tártar de atún, segundo, vamos a dar también un rodaballo con emulsión de champán y de cítricos. Y terminamos con un wagyu, carne japonesa, wagyu confitado en cocción lenta, con una muselina de habas y con unas patatas y unas verduras especiales, ¿no? Todo delicioso.
precioso y con ese toque mágico que le ponéis los grandes chefs, ¿no? Absolutamente, absolutamente, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Bueno, si hablamos de joya, el broche de oro lo pone siempre Dani García con este catering, el cóctel que ha sido ofrecido por Dani García, un gran chef, con ese Michelin, que sabes que somos fan tuyo, lo sabes, ¿no, Dani? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias y bueno, lógicamente Puente Roma es una familia muy grande y nos sumamos siempre a ese tipo de causas y en este caso, aunque sea un poco lo que es la parte del cóctel solo, pero bueno, que también viene de parte de eventos de Dani García y de nuestro catering, bueno, un placer, lógicamente, todo lo que podamos apoyar, pues mejor, ¿no? Me gustaría también conocer, que definas también los platos que han salido en este cóctel tan maravilloso, con estas vistas, que todo ha lucido divino, en que estás inspirado y... Bueno, como te digo, son cosas básicas de lo que es nuestro catering en concreto, no del restaurante, pero bueno, croquetas, un poco de mental y jamón de pato, algunos molletes de cangrejo, otros de dussel de champiñones o langostino rebuchón, pues son cosas que nosotros usualmente utilizamos en eventos y no en el restaurante, ¿no? Sí, pero bueno, es curioso, por ejemplo, si menciona el jamón de pato, ¿no?, que dice mucha gente, dice, pero esto es yema de huevo, ¿sabes? Totalmente yema de huevo, no sé, ¿sabes? Si bueno, es una masa, digamos, que se hace a partir de queso y huevo, claro. Bueno, todo delicioso. ¿Y qué tal, cómo va la temporada, Dani? Bien, ¿no? Deseando que septiembre, y, bueno, ya estamos a prácticamente una semana de abrir vivo en Madrid y, bueno, la verdad que contento y con ganas de que pase el verano, pero septiembre también bastante complicado, vamos a Suiza, a Cuba a cocinar y bueno, la verdad que bueno, muy, muy atareado, gracias a Dios, y bueno, que siga así, ¿no? Pues muchas gracias por atendernos, Dani, y de verdad, enhorabuena. Gracias a vosotros, gracias. Bueno, vamos a encender las luces. Bueno, la luz aquí la tenemos encendida. Y entonces, para que no digamos que tenemos muy pocas luces, pues nos vamos a Aranda, en San Pedro de Alcántara. Y bueno, la llevan dos hermanas que son, bueno, simpatiquísimas, muy agradables y muy profesionales, porque es que esto de las luces lo han vivido desde chiquitilla y saben muchísimo. Así que incluso nos dan algunos consejos de cómo crear ambiente. ¿Queréis verlo? Bueno, no lo perdáis. Es preciosa la tienda. Vamos a dar una vueltecita para iluminarnos más. Hoy en vez de decir que tenemos carta blanca, tenemos luz blanca. Bueno, y muchas luces y muchas cosas bonitas en Aranda. Iluminación, todo en iluminación. Vamos a hablar con sus propietarias, que son de lo más simpáticas, y se trata de Isabel y de Celia Aranda, que nos van a explicar hoy todo lo que es la tecnología, vanguardia, todos los diseños. Bueno, es que la verdad es que es una maravilla y también en decoración. Y luego también hablaremos de la moda. Bueno, qué tienda más completa. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, contar un poquito porque siempre pues hemos conocido a Aranda en iluminación, que sois unos grandes profesionales, yo creo que son 40 años, más de 40 años, ¿no? 45 años llevamos aquí, somos la segunda generación de la empresa. ¿Y este proyecto, cómo, cuenta un poquito cómo surgió este proyecto, el vuestro? Pues hace 10 años, pues reformamos la tienda, teníamos una tiendecita muy pequeñita, pero con mucho almacén, y decidimos reformar esto y cambiar un poco los aires con las nuevas personas que nos incorporábamos. Entonces decidimos meter, aparte del material eléctrico y la iluminación, meter un poco de decoración.
y poco a poco pues, hemos ido incorporando más cosas como accesorios de señora, collares, bolsos, un poco de ropa, zapatos, un poquito de todo para aprovechar los metros que tenemos. La verdad es que hoy día han cambiado mucho las cosas, hay una gran variedad, mucho diseño. ¿Qué se valora hoy por hoy más? ¿Se valora más lo que es realmente el resultado, lo que es la iluminación, ¿no? O el diseño? ¿Qué es lo que se valora hoy por hoy? Depende del tipo de persona también, todo el mundo no busca lo mismo. Normalmente lo que están buscando más es el diseño, lo más decorativo. Pero también hay personas que lo que buscan es el efecto que da la iluminación. Hay de todo, un poco. Si hablamos también de lo que es la iluminación, de las modas y tal, tenemos que también hablar porque hay de muchos estilos, ¿no? Porque está el clásico, el rústico, el vintage, que se habla mucho. ¿Cuántos diferentes estilos tenéis en la tienda? Pues de todo un poco tenemos de moderno, tenemos vintage, como bien has dicho. Vintage que ahora está mucho de moda, casi todo el mundo está pidiendo. Rústico, clásico ahora mismo hay un poco menos, la verdad. Vemos también lo infantil, las cosas infantiles, porque también hoy día se tienen pocos hijos, queremos tener su cuarto precioso con lamparitas muy bonitas, también está ahí al día, ¿no? Sí, completamente al día en ese sentido, también traemos a lo mejor algún tipo de accesorio, perchero, algún tipo de portarretrato para complementar un poco con la iluminación del cuarto. Bueno, justamente tienes detrás uno que no le quito ojo de encima, que es como si fuera una avioneta o un avión, no sé, es una parte, ¿no? De un... Sí, es un perchero. Un perchero un poco vintage, que es una avioneta y es un reloj. Y además sirve para colgar utensilios, es como un tipo de repisa. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar también un poco de la moda. ¿Cómo se compagina, ¿no? Lleva tema moda e iluminación en la misma tienda. Pues la verdad que se lleva bastante bien. Tenemos mucha clientela femenina, entonces la señora que viene a comprar la bombillita, pues siempre pica con algún complemento, algún collar, algún bolso, entonces lo llevamos bastante bien, lo que es la unión, iluminación y complementos. Claro, es que la casa la iluminamos con estas lámparas tan bonitas y nuestro body, y nuestro cuerpo también, con la moda. Y nosotros vamos también elegantes, sí. Bueno, me he fijado también la harta de la gama que tienes de calzado, de complementos, que son una maravilla, ¿no? Sí, a muy buen precio. La verdad que tenemos un surtido, un poquito de collares, tenemos también pendientes, bolsos, hemos incluido este año un poco de ropa. El año pasado ya metimos algo y este año ya hemos acoplado un poquito más de cosas y así vamos poquito a poco metiendo más cositas en tienda. Bueno, ahora seguiremos hablando de la moda, nos vamos ahí y luego a este espacio porque vamos a seguir hablando de la iluminación, que también tenéis, me decíais, talleres, reparáis, vais a casa a montar instalaciones completa, que dais un servicio de todo lo que se necesita el cliente, ¿no? Sí, somos instaladores autorizados y entonces pues vamos a casa, fue lo primero que tuvimos. Uh-huh. Eso fue el inicio de todo, fue la... En los electricistas, nosotros vamos y hacemos cualquier tipo de reparación, cualquier tipo de instalación desde punto cero. Bueno, ¿por qué no nos dais algunos truquillos? Que yo es que me gusta mucho esto de los truquillos de las personas profesionales que saben todo esto, de crear ambiente. ¿Cómo creamos un ambiente en casa si queremos, por ejemplo, dar sombra o tener un ambiente romántico? ¿Cómo se crean esos ambientes? Contame esos truquillos. Pues la verdad, lo más importante es el tipo de bombilla que pongamos. Aparte de la lámpara, el tipo de bombilla. Porque dependiendo de la bombilla, la potencia de la bombilla, el color de la bombilla, pues cambia mucho el ambiente creado. Uh-huh. Ahora está de moda mucho, bueno, está de moda no, es lo que vamos a seguir, es utilizar el LED por el tipo de ayuda que da. El LED pues consume mucho menos, un 90% menos que una bombilla normal, aparte de eso no da ningún tipo de calor, la luz es instantánea y la duración. ¿Te ha ocurrido alguna vez que hay alguna lámpara que no se te haya podido resistir? Hay muchas cosas, sí. Cuando llega la primera la lámpara, es que no es con una, es que me pasa con muchas. Es llegar y pues te enamoras. Es que es así, eso es. ¿Todo el cliente muy exigente en el tema de elegir, de pedir cosas para su casa? ¿Se ha puesto muy exigente en este aspecto? Hay de todo un poco, como siempre, hay de todo un poco. Hay gente que es más exigente con el tipo de luz que quiere,
con la decoración que quiere, pero hay de todo. Hay gente que es más, que se deja aconsejar más fácilmente, y hay personas que vienen con las ideas muy fijas de lo que quieren. Fíjate que también el tema de decoración, también que es muy importante, también para la hora de regalar, ¿no? Que a veces decimos, queremos ser originales, ahora hacer un regalo y no sabemos qué regalar. Entonces aquí he visto cosas muy bonitas que tú dices, bueno, no lo tenía claro, no tenía ni idea, pero te das un repasito por la tienda y ves tantas cosas para regalar en una boda, en un cumpleaños, en algo así especial que quieras quedar. Sí, intentamos traer muy a menudo, que rote mucho los artículos y trae cositas especiales de todos los precios y... Muy mona. Sí, la verdad es que enhorabuena, tengo que dar la enhorabuena, porque de verdad el proyecto es muy bonito. Yo no sé cuántos metros tenéis aquí, pero son muchos los metros. ¿Cuántos metros? 320 tenemos. 320 metros, hay escaparate por los dos lados, en el cual podemos ver ya desde fuera. Damos a cuatro calles. A cuatro calles. A cuatro calles. En pleno centro, sí. Bueno, la verdad es que es divina la tienda. Vamos, ahora yo quiero voy a coger a tu hermana y me voy a ir a probar unas cositas ahí que he visto y vamos a ver todo lo que ofrecéis en esta tienda, que la verdad es que se me van los ojos detrás de todo. No puedo mirarte fijamente porque tengo que mirarlo todo, se me van los ojos. Bueno, pues gracias por atendernos. Vamos a recordar ya de paso la dirección de la calle donde estamos ubicados en San Pedro Alcántara y el teléfono. Estamos en calle Jerez, número 2, y el teléfono es 952-78-1593. Y os esperamos aquí, que vengáis a visitarnos. Vámonos para la moda. Venga, hasta ahora. Yo soy la primera en colocarme algún bolso y tal, porque es que son todas cosas tan bonitas que se te antoja de todo. Bueno, ¿verdad, Celia? Qué buen gusto tienes, ¿eh? Me encanta. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo creo que es difícil a la hora de venir aquí que de elegir algo, porque todo es bonito, no sé, que me lo quedaría todo. Pues sí, pero fíjate que tenemos que hablar, por ejemplo, si vas un poquito más a la playa o más desenfadado, estos tipos canastos que se están llevando muchísimo, y que lo hay decorado de muchas maneras. Pues de muchas maneras, este año ha venido decorado pues con pieles de, bueno, imitación a pieles, por supuesto, de serpientes, otras que vienen con borlones, hay distintas decoraciones porque se lleva muchísimo este año el tema de los capazos y demás. Y el tuyo, por ejemplo, el que tú has elegido para que salga aquí, esté muy bonito para salir a un coche. Exactamente, estos ya son bolsos un poquito más para la tarde-noche, más arreglados. Hay un pequeño surtido de todo para cualquier momento del día. Y bueno, y el que ya, por ejemplo, Isabel, que es una cartera también preciosa y que luce con cualquier cosa, bien con vaquero o si vamos un traje largo, yo creo que esto combina con todo. Sí, es un poco más para todos las situaciones. Ah, bueno, y además espérate que tiene también un cambio aquí para colgar, sí, te lo ¿no? puedes colgar y todo, fíjate. Bueno, fíjate qué práctico, ¿no? Pues mira sí, que muy es. Práctico, lo puedes llevar de cartera o colgado. Qué práctico, ¿eh? Bueno, fíjate que no me había fijado yo en el detalle hasta que no lo he abierto, ¿eh? O sea, que venía a la tienda y mira todas las cositas porque hay de todo. Y lo que es en el calzado, te quería también preguntar sobre las tallas, ¿no? Sí. Porque no sé desde qué número hasta qué número podemos encontrar. Pues normalmente suelen venir desde la talla 35 a la 41. O sea que hay un amplio abanico para las personas que tienen un pie más pequeñito hasta el 41, que es de los primeros que se agotan los números. Tengo un pie muy pequeño y dije que he visto uno del 35 muy chiquitito, sí. Que ahora me lo probaré a ver si me queda bien, ¿eh? Sí. Y lo que es en calzado, yo veo que se lleva mucho la mujer. Hoy día también queremos ir cómoda, porque antes sí que veíamos siempre esos taconazos de aguja, que también se sigue llevando, es un clásico, ¿no? Uh-huh. Pero también sí que veo mucho del día a día lo que son temas, estas chanclitas tan bonitas. Pues sí, se lleva mucho lo que se llama ahora mismo la sandalia joya, que te la puedes poner, pues lo mismo te lo puedes poner de día, que puedes ir arreglado una noche y vas en plan cómodo, pero vas con un toque
esto vamos de verdad con una buena pedicura, sí, y este calzado vamos para bien pintada y queda ideal. Sí, de verdad que es muy bonito. Y en ropa también quiero que me mencione, pues es una ropa muy de uso, es muy ponible todo lo que veo, pantalón en camisa, y me comentaba que esto no da problemas con las tallas porque todo es talla única, se adapta a todos los cuerpos. Bueno, normalmente las son tallas únicas, como bien dice. Lo que pasa es que solemos pedir tallitas que den un poquito más de holgura. Tenemos clientas como nosotras que, pues, que necesitan un poquito más de talla, que no son figurines, porque hoy en día hay tallas para todo el mundo. Entonces solemos traer tallitas un poquito más amplias de la que normalmente se venden. Y eso, pues tenemos camiseta, tenemos vestido un poquito más arregladito, tenemos short, hay un poquito de todo. Ya está entrando un poquito la nueva colección. Pero vaya, con los calores que hace, como que no apetece nueva colección. Estaba mirando el collar, digo, y estos collares tan bonitos, que también es que además están muy de moda, ¿verdad? Que se sí. Mucho, se lleva muchísimo. Y lo étnico y todo esto, que está muy de moda, y aquí tenéis de todo, ¿eh? Aquí tenemos de todo un poco, sí. Qué buen gusto que habéis tenido estas hermanas Aranda, que están revolucionando la moda aquí en San Pedro Alcántara. Bueno, qué precioso. Pues enhorabuena, y bueno, decir la verdad que tenéis esta tienda aquí para venir a visitarla, como a atender sus propietarias, que son de lo más agradable, la conoce todo el mundo, y que bueno, me ha encantado. Vamos a dejar que sigáis teniendo a vuestra clientela, porque no dejan de entrar gente, o sea, qué éxito. Pues nada, aquí os esperamos en el centro de San Pedro, aquí en calle Jerez, para lo que necesitéis, pues aquí estamos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Enhorabuena, qué bonita. Y continuamos con más temas, así que tenemos un poquito de todo, tenemos un popurrí pues para dar difusión a todo lo que se hace, y una de las cosas también tenemos más galas, ¿eh? Que tenemos otra gala que es la que vamos a dar paso ahora, si os parece pues vamos a seguir con las galas, claro que sí. Eso también va para los niños, así que bueno, pues el segundo año se realizó en el Club de Padre de aquí de Nueva Alcántara, y que ya estuvimos en la rueda de prensa, pues ya lo tenemos ahí con muchos invitados, creo que este año mucho más que el año pasado, aunque tenemos que decir también que no nos han pasado datos de lo recaudado y exactamente lo que iban a hacer con este dinero, con lo cual le agradecería a la organización que nos mandaran para poderlo difundir y que luego no quepa duda de que esto va a buen cauce, ¿eh? Que no se queda nadie con el dinero, sino que va a los niños directamente. Pues sí que nos gustaría, porque hay galas que sí que nos informa, nos hablan de lo recaudado, como es Concordia, la Asociación Española contra el, sobre todo la Orden Militar de San Lázaro, pues todos ellos siempre pues nos mandan imágenes de cómo se entrega lo recaudado, también en el sorteo, la rifa, que la verdad es que nos tenían acosado a entradas. Bueno, pues todo esto sí que le agradeceríamos a la asociación. De momento no tenemos datos, si nos llega os lo diremos, pero de momento tenemos la gala, que sí que la vamos a desarrollar ahora mismo, y por parte del equipo del PADE de Nueva Alcántara, fenomenal, y que bueno, pues ahí la tenemos. Juan Peña, aquí nos agrada mucho verlo hoy en esta gala solidaria. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué bonito recuerdo, nos dejaste ahí actuando en Olivia Valer, y la verdad es que me ha alegrado mucho volverte a ver. No sabía que te iba a ver tan pronto, ¿no? Cuéntame qué tal. Pues encantado de haber estado
en Olivia actuando, y más encantado de estar esta noche aquí, una gala tan bonita, tan solidaria, donde toda la ayuda, ¿no?, es para esos niños que realmente lo necesitan. Y estas son las cosas importantes que se hacen en Marbella y en cualquier otro sitio que se ponen de moda en época estival, en verano. Hay que ayudar y está muy bien toda esa gala glamurosa, vestidos bonitos, gente guapa, pero aquí es realmente donde se ve que hay que estar, tenemos que estar todos. ¿Has estado más días en Marbella o te vas a quedar? Me quedo, o sea, me marchaba, pero esta noche tengo un concierto privado, el viernes día 18 creo que vuelvo a actuar en Marbella Club, vuelvo a actuar en Olivia Valer, el día 25 tengo una fiesta muy importante para unos egipcios, para unos rusos, o sea, me quedo aquí hasta el día 23, o sea, 24 que actúo en Cádiz, en Rota, y el 25 que actúo en otra fiesta privada, y ya el 30 en Madrid, ya me quedo en Madrid, que empieza la época de otoño, de trabajo. Está bien tu gira, ¿eh? Enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, buenas noches. Bueno, ya a fin, Arancha, que no la deja, todo el mundo hace su foto con ella en esta gala solidaria, que creo que ha superado la expectativa que tenía. Arancha, buenas noches. Pues la verdad es que buenas noches, muchas gracias por venir lo primero, y sí, la verdad es que ha superado las expectativas, porque pensábamos que íbamos a tener a mucha gente con un gran corazón y con un alma solidaria, pero ha sido más todavía de lo que esperábamos, con lo cual, muy bien, pero espero que todo salga bien ahora. Una convocatoria que ha dado lugar a traer muchos famosos, muchas caras conocidas. Sí, muchas caras conocidas y sobre todo amigos conocidos, amigos de verdad. Sí, están Kiko y Macoque, que para mí son amigos desde hace muchísimos años y son dos bellísimas personas. Ha venido Marta Ortega, tricampeona de pádel. Está Alex, están los Gemeliers, está mi chico Agustín Etienne ayudándome a todo y bueno, y alguno que queda más por venir. Espléndida, ¿no? Porque va a haber cantantes y todo, y además muchos regalos. Sí, lo que hay es un gran sorteo de un montón de marcas colaboradoras y patrocinadores que nos han apoyado en este torneo y felices de poder celebrarlo. Muchas gracias, no, gracias y enhorabuena. Muchas gracias, gracias siempre. Quedas con mi firma en la libreta. No me llevo el corazón en la maleta. Y ahora vamos a hacer una breve pausa, nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos. Estaremos aquí para informaros de muchas más cosas, ya veréis cuántas. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Congelados Alfonso. Calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM.
teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. Terraza Grill Juan de María, un espacio nuevo donde podrás disfrutar de una parrillada al aire libre bajo las estrellas y unas vistas a la montaña de Nahueles, en un ambiente agradable. Ven a disfrutar de los manjares más exquisitos. Estamos en el Boulevard Príncipe Alfonso Joneloy, kilómetro 179 de Marbella. Parking gratuito. Teléfono de reserva 952-86-8090. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764.
Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio en la exposición y liquidación de existencia, ahora podrá aprovecharse de descuento hasta el 50% en los sillones Sterle, marca escandinava líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad. No se olvide de visitar también nuestra amplia exposición de descanso y sofás. Estamos en Urbanización Las Medranas, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780006. Bueno, la verdad es que, bueno, así de vez en cuando, ¿no? Pues está bien, ¿no? Una vez al año, como dice el refrán, no hace daño. Porque tenemos que decir, porque por ejemplo en San Pedro Alcántara, yo que paseo mucho, que veo tiendas en San Pedro, me encanta el mercado, el comercio que tenemos en San Pedro Alcántara. Es de lo más, de lo más, de lo más. Podemos encontrar de, bueno, tienda de ropa, como el vestido que luzco, que es de San Pedro, como las joyas, como un montón de cosas interesantes, inmobiliaria. Bueno, el mercado de San Pedro Alcántara, si no lo conocéis, no lo habéis visitado, yo de verdad os hago un llamamiento para que vengáis un día a pasear por San Pedro, que está precioso, y que visitéis las tiendas, los comercios que tiene, bueno, de todo, absolutamente de todo, y cosas muy bonitas, muy bonitas. Por eso en esta ocasión pues tenemos también entrevista con algunos de los empresarios para que también bueno, pues nos cuente su producto, lo que tiene, porque la verdad es que a mí personalmente me encanta de una tienda pues que me atiendan así personalmente, no los centros comerciales que están, bueno, pues llenos de gente, que hay algunos que les gusta. Bueno, tiene que haber para todos los gustos, ¿verdad? Bueno, pues yo de momento en San Pedro, que estoy aquí feliz. Vamos a las tiendas, a los comercios, pues vamos a ir a uno de ellos, vamos a recordar la joyería que tenemos aquí en la calle principal y que tenemos a su propietario, al fundador, y ya pues siguen las generaciones tomando el mando, tomando la rienda. Y vamos con esta joyería, relojería, que tienen varias tiendas en San Pedro, y vamos a ver qué tienen. Joyería Relojería Eugenio, fundada en 1973. Tienda dedicada a la venta de joyería, tanto oro como plata y relojería de señoras y caballero. Contamos con las primeras marcas del mercado: Lotus, Festinas, Calizo, Jaguar, Viceroy, Casio, Cadino, Racer, etc. Su propietario, Eugenio López Gómez, ha seguido la evolución de los nuevos tiempos para dar un mejor servicio de ventas a sus clientes, no solo locales, sino también nacionales, con la puesta en marcha de la tienda online. Eugenio López, joyero, desde el año 1973, una gran trayectoria ofreciéndole al público lo mejor. Ha ido creciendo y creciendo, por eso hoy estamos aquí en esta joyería tan bonita en el centro de San Pedro para hablar con su propietario y que nos hable de toda esa trayectoria y cómo se comenzó con este proyecto. Eugenio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, fíjate que tenéis una joyería que yo siempre he pasado aquí, es que se pasa 20.000 veces al cabo del día por aquí y siempre esta esquina es tan bonita y nos trae muchos recuerdos, porque incluso cuando llega la Semana Santa, las procesiones, la hemos grabado desde aquí, o sea que es una esquina muy estratégica. Pero yo quiero hablar de la joyería, de cómo comenzaste, cómo ha sido esa trayectoria. Pues mira, pues como has dicho antes, la joyería comienza mi padre y mi madre en 1973, una pequeña esquinita. Aquí pues vendiendo de todo, desde empezó con la relojería, pero también se vendía artículos de cámaras de foto, carretes y tal.
Y bueno, pues fuimos ampliando el local y fuimos centrándonos más en lo que es ahora el tema de relojería, joyería, complementos y talleres, etcétera. Bueno, la verdad es que vemos una amplia gama en lo que es relojes de todo tipo. Te quiero puntualizar porque también luego hablaremos también de la firma y de las marcas. Bueno, yo creo que hay muchas personas coleccionistas de relojes, no solamente personas que sean aficionadas, sino también personas físicas que les gusta tener, pues bueno, hoy me pongo el dorado, el plateado, tengo este modelo, el otro. La verdad es que hoy tenemos al alcance muchas cosas y también accesorios para poner en lo que son correas. Mejor tú me lo explicas porque yo quiero conocer un poquito más acerca de lo que es todo el tema de relojería y luego hablamos también de otro tema. Pues sí, tenemos al tener talleres, nos vemos en la obligación de tener todo tipo de correas, accesorios, pilas, cristales, ya te digo, todo lo que haga falta, cualquier tipo de reparación la realizamos sin ningún tipo de problema. ¿De qué marca o firmas tenéis? Pues mira, firmas te puedo decir, tenemos desde firmas más buenas, de más calidad, digamos, de fabricación suiza, como puede ser Jaguar, como puede ser Sandoz, como puede ser Candino, Swiss Military. Vamos bajando en precio, pues nos podemos ir a Lotus, Festina, Viceroy, que quizás sean las marcas más conocidas por el público. Tenemos Orient como relojes automáticos, tenemos Casio, que tiene una gama de precios y de productos increíbles. Calypso, Marmadox, tenemos de todo. Así que el bolsillo, ¿no? De cada uno. Bueno, también luego se habla, por ejemplo, de regalos, porque sí que es verdad que decimos que una joya siempre es para siempre y hay cosas que se revalorizan con el tiempo, como son también las porcelanas. Y vemos que también para regalar, pues una porcelana fina, que es una maravilla, tenéis, ¿no? Sí, sí, tenemos, ya te digo, una gama de productos bastante, bastante extensa. Son muchos metros cuadrados que tenemos aquí en el centro de San Pedro y entonces pues tenemos que rellenar con muchos productos. Ya te digo, también tenemos bolsos y eso, y no solo productos de joyería. Ya veo yo ahí la amplia gana con las joyas majóricas y las perlas y todo, porque la perla también es un clásico. Sí. Eso también es siempre, ¿no? La perla es para siempre. En los joyeros de la señora no puede faltar un buen collar de perla, que siempre está. Bueno, yo veo también que tenéis vuestro propio taller, ¿no? Que si alguien pues quiere cambiar una pila o tiene se la averiado algo o tal, tenéis un taller que es muy cómodo, que no hay que llevarlo fuera para un arreglo, ¿no? Sí, tenemos tanto taller de joyería como de relojería, ya te digo, cualquier cosa que de joyería, desde una simple soldadura de una cadena hasta cualquier engastado de piedras, de todo tipo, grabados de alianzas, todo tipo de grabados y de arreglos, y de relojería, que también tenemos taller de relojería. Y no solo de relojes más económicos, sino de alta gama. También tenemos pilas y baterías de Cartier, de relojes de alta gama. De verdad, es que yo es que venir una joyería, a mí es que se me van los ojos detrás de todas las piezas que tenéis tan bonitas. Así que la verdad es que es difícil luego elegir, porque ya tenéis también las alianzas, porque ahora también es una época en septiembre que se casa mucha gente, ¿no? Entonces las alianzas es algo también que hay que hacer una joyería para que te la grabe. ¿Hacéis grabados también? Efectivamente, hacemos grabados de alianza. Bueno, tenemos alianza no solo en oro, sino también en plata, para adaptarse a cualquier tipo de bolsillo. Y tenemos el tipo de alianza que tenemos, se puede hacer a medida, es decir, que quiere alguien en oro amarillo, en oro blanco, con un tipo de grabado, la hacemos al gusto de cada persona, con un programa informático va eligiendo la persona el tipo de alianza que quiera y se le monta como quiera. Bueno, vamos a recordar la dirección y el teléfono por si alguien quiere un poco más de información acerca de algo que diga, no, yo es que tengo un dedo muy grueso y que no me queda muy bien en ningún sitio.
Pues mira, fijaros, a medida y todo. Vamos a recordar la dirección y el teléfono. Pues mira, estamos en calle La Gasca, número 46, como has dicho antes, en pleno centro de San Pedro, y nuestro teléfono es 952-78-2596. También nos puede encontrar en Facebook, en Joyería Eugenio. Bueno, pues hemos hablado de las joyas, de los relojes, y bueno, también tenemos que ampliar, porque bueno, si vamos a lucir una joya, que está también con ropa adecuada. Bueno, los caballeros también, o sea, aquí siempre hablamos de la joya para mujer, pero que los hombres lucen relojes muy bonitos, sortijas muy bonitas y los gemelos, que también tenéis aquí toda la gama, ¿no? Un buen complemento, un buen reloj, le gusta a cualquiera, eso es indiscutible. Sí, muchas gracias por atendernos y ahora en breve vamos a hablar de la moda también, de esta misma empresa, de esta misma casa, porque hay que ir todo bellos para salir aquí como se merece San Pedro Alcántara y lucir, bueno, unos modelos, ¿verdad?, de élite, que luego dice aquí que somos muy, muy delicados vistiendo y es verdad, lo dicen los extranjeros, que se viste muy bien aquí en San Pedro y se tiene muy buen gusto para lucir joya. Y es que claro, teniendo esta joyería, no tenemos otra. No hay de otra, somos coquetos. Gracias a vosotros. Bueno, y continuamos, la verdad es que bueno, con tantas cosas que hemos tenido, pues la verdad es que me apetece también relajarme un poquito y tomarme una sardinita. Lo vamos a hacer bueno, en este centro de unos cocineros profesionales que ya, bueno, pues hacen escuela, enseñan a los demás. Esto se trata de Marbella Cocina y en verano pues hacen su especial moraga. Nosotros hemos tenido el gusto de estar ahí, disfrutarla, comernos esas sardinitas de aquí, malagueña, de Estepona, concretamente esta, que nos decían ellos. Bueno, pues hablamos con ellos y así que me adelanten algo ya de la temporada, lo que van a tener. Marbella Cocina, Asociación de Cocineros y Pasteleros, tienen hoy su moraga, que esto es típico en verano, y es que claro, en verano sin moraga eso es imposible. Bueno, y una asociación tan preparada como ellos, que además que tienen esa energía, esa fuerza, tienen tantas ganas de hacer cosas, pues mira qué buen momento para reunir a los amigos y así nos saludamos todos. Hablamos con su presidente. Hola, muy bien. Aquí a echar un ratito, ¿no? En compañía de los socios y amigos, ¿no? Bueno, qué gusto se está aquí, pero bueno, que no paráis, que siempre estáis inventando hacer algo para reunir a todos los socios y estar un ratito a gusto, que es de lo que se trata. Claro, de eso lo que se trata, de reunirnos y que, bueno, estemos en contacto, porque si no se va perdiendo los vínculos y lo importante es tenernos siempre reunidos y poder seguir haciendo cosas, ¿no? Que la sardina hay que, todo tiene su momento y ahora es la época, ¿no? Es que luego termina, no me acuerdo exactamente qué fecha es cuando se finaliza la época de la sardina, así que he cogido, bueno, la mejor temporada, ¿no? Ahora es cuando están en pleno apogeo, ¿no? Las sardinas. Sí, claro, en verano pues la sardina es del verano, ¿no? Y, o al menos la buena sardina, ¿no? Y bueno, nosotros aprovechando que normalmente nos reunimos para el día de San Lorenzo, que pasó el día 10, pero que bueno, al ser un día entre semana, pues hemos aprovechado hoy y lo hemos hecho hoy sábado, que bueno, es nuestro santo, y bueno, y siempre, cada año lo hacemos, siempre, aunque no coincida el día 10, pero lo hacemos en esta fecha, ¿no? Ahora habla con el espetero, ve que nos cuente algo de la sardinita, ¿qué te parece? Pues sí, él es el protagonista hoy, ¿no? Una cosita más, estáis ahora, la asociación está como diríamos de vacaciones, vais a empezar la temporada, tenéis proyectos para ya las matriculaciones y todo para septiembre, ¿cómo tenéis ya los proyectos para el próximo año? Mira, ahora mismo estamos, ya hemos echado las solicitudes para
para a organizar el próximo concurso del año que viene, para el 2017, y queremos empezar también a hacer varios cursos de cocina. Tenemos ahora mismo uno de panadería ya organizándolo y otro de talla de fruta. Y entonces esos son los dos más recientes, los que vamos a empezar, y luego ya iremos viendo cómo es la demanda y ya veremos cómo seguimos, ¿no? Bueno, espero que me tengáis informada para que también todo el mundo lo sepa. Muchas gracias por atendernos y también por esta invitación. Sí, bueno, ustedes estáis siempre invitados. Aquí no nada más que tenéis que venir, ¿sabes? Así que ustedes sois nuestra voz en la prensa, así que la verdad que con ustedes siempre estamos y la verdad que muy agradecido. Una parte de esta asociación creada ya por personas maravillosas que tanto queremos, preparándolo, vemos esto aquí en acción con las ensaladitas, que hay más cosas, no solamente los espetos. Vamos a ir hablando primero por aquí, Fernando, que te tengo más a mano. Dime. Muy bien, estamos estupendamente, pasando un rato agradable aquí entre todos los compañeros, festejando el patrón, nuestro patrón, que es San Lorenzo, aunque sea el día 10, lo hemos trasladado a hoy sábado para que así pudiese haber más personas y pudiesen asistir también algunos compañeros que están trabajando normalmente los días entre semana. Esto es una maravilla, la verdad es que con estos momentos, ¿verdad?, para reunirse, también es una excusa, porque yo me imagino que cada uno tiene su familia y hay que buscar una excusa también para verse, ¿no? Pues sí, la verdad que hay que hacer, cada vez se van haciendo más reuniones, pero lo bueno es que también viene nuestra familia con nosotros, es decir, que viene nuestra familia y los amigos, ¿qué más podemos pedir? La verdad que está todo perfecto. Bueno, Manolo, tú me vas a definir también un poquito todo lo que habéis preparado, porque yo he visto por ahí los espetos, pero veo muchas más cosas que están saliendo. Como creo que habrás grabado afuera también el señor Cazorla preparando nuestros espetos, hemos preparado una ensalada de pimientos, una ensalada mixta y después tenemos una barbacoa también. Y a continuación el postre. Pues vamos a ver al espeto. Vamos a ver, Fernando, no te me vayas, hagamos una foto. Que estamos aquí en una comida de todos los socios y lo estamos pasando muy bien. ¿De dónde sacáis tanta energía? Decidme a mí el secreto. Ya estamos jubilados, pero por lo menos algunas energías queda todavía, sí. Bueno, pues vamos a hablar con Cazorla, que es un experto espetero, además de tener otras especialidades, porque aquí son todos unos grandes profesionales y que han recorrido pues los mejores sitios, los mejores hoteles, han dado de comer a bueno, personas estupendas. Y vamos a ver cuál es el secreto, a ver si nos quiere contar el secreto de hacer un buen espeto. No sé si está en pincharlo, en la sardina o todo un conjunto, ¿no? ¿Cuál es el secreto de hacer? El secreto siempre es llevar la espina a un lado. Y que no se queme. Ajá, y dale la sardina, el tamaño. Dale el puntito de sal. ¿Estas sardinas dónde son? De Estepona. ¿Estas son de aquí, de la tierra? De la tierra. Siempre aquí son de Estepona, de Marbella, de Fungirola, de Málaga, son todas iguales. Sí, porque normalmente suelen poner sardinas más grandes, pero las buenas son estas chiquititas, sin plateada. Aquí a las personas les gustan las pequeñas, por ahí por el norte les gustan las grandes. ¿Verdad? Están acostumbrados a estas. A estas pequeñitas. Qué genial, ¿eh? ¿Cuántas vaya a poner? ¿Cuántos kilos de sardinas? Pues vamos a poner por 10, 12, 14 kilos. ¿Casi nada? ¿No? 14 kilos. 14 kilos. Sí, entre todo y después su pollo y su costilla. Bueno, pues, y la ensalada de pimiento y la ensalada mixta. Muchísimas gracias por deleitarnos con estos espetos tan bonitos que, bueno, está para ponerle un marco. Vamos, precioso, gracias. Gracias a ustedes. Unos minutos para publicidad, volvemos enseguida. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña.
así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park, diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio en la exposición y liquidación de existencia, ahora podrá aprovecharse de descuento hasta el 50% en los sillones Sterle, marca escandinava, líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad. No se olvide de visitar también nuestra amplia exposición de descanso y sofás. Estamos en Urbanización Las Medranas, San Pedro Alcántara. Teléfono 952-780006. Terraza Grill Juan de María, un espacio nuevo donde podrás disfrutar de una parrillada al aire libre bajo las estrellas y unas vistas a la montaña de Nahueles, en un ambiente agradable. Ven a disfrutar de los manjares más exquisitos. Estamos en el Boulevard Príncipe Alfonso Joneloy, kilómetro 179 de Marbella. Parking gratuito. Teléfono de reserva 952-86-8090. Congelados Alfonso.
calidad y servicio a su disposición. Toda una vida dedicada al marisco y pescado congelado en Estepona, con tiendas en el puerto y en el centro. Ahora en San Pedro de Alcántara, calle Pepe Osorio, número 6, frente al INEM. Teléfono 952-793760 o el 699-616-835. Ven, visítanos y comprobarás nuestra gran gama de precocinados, verduras y conservas nacionales. Noelia Tames presenta su nueva tienda y su nueva colección de joyas llena de encanto, inspiración y colorido. Turquesas, esmeraldas, púrpura, rosa, piedras semipreciosas, cristales, circonitas, así como bronce, acero, plata o chapados en oro de 18 quilates, presentados en sofisticados colgantes, anillos y pulseras. Visítanos y quedarás encantada por la magia del brillo y la elegancia de sus diseños, que te harán sentir única. Estamos en Puerto Banús, en calle Rivera número 12, también en calle Benabola número 6 y en Marbella, en el casco antiguo, calle San Juan de Dios número 3, teléfono 952-857747. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Ya hemos llegado a Mont Blanc, bueno, está de aniversario también, 110 años, una empresa dedicada sobre todo a la escritura y que, bueno, pues ha ido ampliando pues esta tienda y, bueno, que hoy día tiene hasta gemelo, tiene joyas, tiene de todo, tiene, bueno, una gran variedad también en bolsos de piel. Vamos a este aniversario que se hizo en la playa en San Pedro y que hemos disfrutado con un gran equipo que nos ha mostrado todo, todo y la trayectoria de Mont Blanc. Lo primero que queremos es agradecer su presencia aquí con nosotros esta noche. Es un placer poder celebrar el 110 aniversario de Mont Blanc en Marbella. Hemos estado celebrándolo en diversas ciudades españolas y, como no, teníamos que venir a Marbella y en esta época del año maravillosa, que estamos todos encantados de estar aquí. Junto conmigo está Margarita Hernández, la directora de nuestra boutique, que tendrá el placer de decirles unas breves palabras enseguida. Simplemente agradecerle su presencia. No sé si conocen Mont Blanc, quizá todos lo conocen por la escritura, pero como pueden apreciar, tenemos una maravillosa relojería, unas piezas de piel espectaculares, tenemos perfumes, tenemos joyas, gemelos, bueno, muchísimas cosas, una gama muy muy amplia. Y sin más, decirles que tienen tres experiencias, que creo que lo saben todos. A mi izquierda está Iván, que lo que hace es hacer el grabado de los perfumes de Mont Blanc. Después Nikita, que es calígrafo. Si quieren ustedes tener su nombre escrito bonito, con tintas de colores, con una letra preciosa, Nikita se lo puede hacer. Y después a mi derecha está Begoña, que es grafóloga, que analizará su letra y que les dirá quién o cómo son ustedes en función de la letra, y aseguro que es muy buena y que lo hace estupendamente bien, siempre triunfa. Les paso con Margarita, que les va a decir dos pequeños mensajes. Hola, buenas noches. Tan solo agradecerles que estén todos celebrando con nosotros el 110 aniversario de Mont Blanc. Aparte de las experiencias que Celia nos ha dicho, también tiene algo que creo que les va a gustar mucho.
y es un sorteo de dos piezas de Mont Blanc. Tan solo tienen que rellenar esta tarjeta que tengo aquí, vale, con sus datos, su número de teléfono, lo echan en una urna que anda por una de estas, vale, la tiene Begoña, la grafóloga, la ponen allí y nosotros ya, una vez que realicemos el sorteo, pues le llamamos y van a nuestra boutique que se ubica en el Corte Inglés de Puerto Banús y hacemos la entrega del premio. Tan solo desearles que pasen una velada extraordinaria y que disfruten muchísimo. Muchas gracias. Hablamos con doña Margarita Hernández, ella es la directora de esta linda firma que lleva muchos años, mucha trayectoria, Mont Blanc, hoy presenta aquí en el Trocadero este pequeñito que tenemos aquí en Marbella, tan divino y que ha quedado espectacular. Bueno, ¿cuántos años ya de la firma? Hoy bueno, pues sí, 110 años del aniversario acabamos de hacer. Cuando hicimos los 100 años hicimos una gran celebración, pero el 110 años lo hemos querido celebrar por el tema de que ahora estamos ubicando todo el tema de los relojes, que estamos haciendo alta relojería y creo que merece la pena esta celebración. Vendrá mucho cliente y celebrities a celebrar. Sí, estamos encantados de que vengan muchos clientes, sobre todo porque Mont Blanc lo que tiene es tradición dentro de los clientes. Pasa desde los hijos, o sea, desde los abuelos a los hijos, dejan una pluma para que ellos, bueno, pues la hereden. Entonces, tenemos clientes estupendos y celebrities también que llevan muchísimos años haciendo colecciones. La verdad que estamos encantados. Ha dicho que la de la pluma, incluso tenéis un grafólogo para que le haga de la pluma. Sí. La verdad, tenemos un grafólogo y también ha venido un señor que va a grabar las iniciales en unos tarros de colonia que Mont Blanc tiene, y también tenemos un señor calígrafo que va a hacer pues nombres, lo que quiera cada cliente, ¿no? Una frase, entonces ver distintos tipos de caligrafía, ¿vale? Pienso que va a ser una velada estupenda, maravillosa. Nosotros estamos encantados de poder celebrar este 110 aniversario en Marbella. Ha sido difícil el montaje, se lo digo ya, porque en pleno verano, agosto, con todo, ha sido complicado, pero estamos muy a gusto y muy contentos. Sí, muchas gracias. ¿Cómo se ha visto el turismo? ¿Qué tipo de turismo que ha visto más en las tiendas, pasar por las tiendas de las que tenéis en Puerto Banús? Este año, árabes han venido muchos, el turismo inglés ha bajado un poquito, pero los rusos también, pero ha habido afluencia, ¿eh? Marbella está llena de gente y nosotros tratamos día a día de conseguir que el cliente se vaya contento, de que haga que se sienta a gusto y que viva una experiencia de lujo, ¿no? Que es lo que siempre busca, ¿no? Cuando viene alguien a comprar, queremos que esa persona viva una experiencia de algo que le enamora, ¿no? Y tratamos de enamorarlo con todo. Con todas nuestras fuerzas, sí. Has definido estupendamente. Sí, muchas gracias por concedernos esta entrevista y disfrutar también de este aniversario, vale, con vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, muy amables, ¿eh? Gracias. Bueno, los primeros invitados puntuales a la cita, como está mandado, claro que sí. Bueno, creo que es usted también un cliente fijo de Mont Blanc. Sí, tengo la suerte de tener una mujer maravillosa que me ha regalado unas plumas Mont Blanc fantásticas y las tengo hoy. Y las uso, me escribo, los niños ahora están con el ordenador, no saben escribir, pero a mí me gusta Mont Blanc. Pues estamos casi a finales de agosto, ¿cómo ha visto el resumen de lo que llevamos de verano? Tremendo, tremendo, más gente que nunca. A mí me gustaba más antes, ¿no? Pero reconozco que también todo el mundo tiene derecho a venir a Marbella, ¿no? Claro. Ok. Muchas gracias. Venga, de nada. Bueno, Iván Pinto, que es un experto grabador de cristales y está, bueno, sequeando pues a todos los invitados con este perfume de la firma Mont Blanc y que lo hace genial. Vamos a ver cómo se trabaja, el cristal, que es más difícil grabar en un cristal que en otro material. Sí, es más difícil porque es más duro y se necesita un poquito más de fuerza y de técnica para poder grabar. Y esto, bueno, pues personalizas con el nombre de la persona que lleva el perfume, ¿no? Sí, el nombre, iniciales, una frase,
un recordatorio, lo que el cliente quiera. Y bueno, me imagino que en la tienda lo haréis constantemente, ¿no? Porque es constante, tenemos una tienda en Madrid y es constante. Sí. Grabamos cristal, grabamos copa, grabamos perfumes, todo lo que... Estupendo. Todo bueno, lo que ¿qué es? ¿Te parece si graban las tardes con Elena? Bueno, ya vemos qué trabajo que ha hecho tan fino y delicado, porque es una punta muy fina, ¿no? Sí. Es muy delicada y queda un resultado genial. Sí, usamos una punta muy fina, punta de diamante, y luego el resultado, pues ya bueno, lo ven. Es que se puede pensar a lo mejor que está con tinta blanca, ¿no? Para que y con rotulador blanco, pero o plata, ¿no? Pero no, es tallado. Es tallado, el cristal tallado y bueno, comido. Damos fe de ello que lo hemos visto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos aquí a Nikita, que no pronuncio el apellido porque seguro que lo voy a hacer mal y mejor que no lo diga, pero es un experto en hacer unas letras fantásticas que me he quedado de verdad prendada de sus letras. Ahora no va a ser una demostración, pero vamos a ver qué tuve que estudiar y hacer para conseguir esta letra, que realmente como las caligrafías, los colegios antiguamente enseñaban esta letra. Había colegios aquí en Ronda, recuerdo yo, que eran las madres escolapias que hacían hacer a sus alumnas este tipo de letra. Vamos a ver qué estudió. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, cuéntame, ¿cómo llegaste a aprender a hacer estas letras? Bueno, básicamente un poco de inquietud personal, estudio diseño gráfico. Y en la parte de, digamos, de historia de la escritura y la tipografía, había una parte de caligrafía y un poco me empecé a interesar. Y bueno, poco a poco, muy autodidacta, buscando libros, referencias históricas, tipo investigando herramientas, cosas de estas, pues me fui metiendo un poquito al lío y al final he acabado también trabajando de eso. Estuviste estudiando, cogiendo apuntes, no precisamente eran estas letras las que aparecían en tus apuntes. No. De hecho, hace unos minutos le dejé a la grafóloga mi letra normal y decía, nada que ver con esto. Pero claro, esto, la herramienta también te condiciona mucho. Y luego la manera de escribir, ¿no? Una cosa es la escritura, que es tomar apuntes rápidamente, y otra es la caligrafía, que es como el arte de escribir bien, bonito, siguiendo unas reglas y respetando unas convenciones históricas. ¿Para qué, sobre todo, se utilizan este tipo de letras? Hoy en día creo que hay como un pequeño boom o un auge y se está utilizando en mil cosas, ¿no? Desde uso editorial para portadas de libros, como temas más convencionales de boda o algún diploma como muy exclusivo, pero luego, no sé, lo he visto aplicado he tenido que hacer logos como más personales también y cosas de estas, y realmente tiene muchas aplicaciones, bastantes, relacionadas hoy en día también sobre todo con el diseño gráfico. Faltará trabajo, ¿no? Porque hay pocas personas que hagan... Sí, no hay mucha gente. Ahora cada vez hay más. Con el tema de internet, de compartirlo de la gente y tal, y hay muchos recursos también para aprender, etcétera. Pero bueno. Es importante la pluma que lleves y las tintas. Sí, en los materiales es como otra clase aparte, por lo general. Y incluso el papel también cambia la manera, digamos, de cómo recibe la tinta, el desecado, cómo corre el metal. Bueno, vamos a ver, enseñar a cámara el resultado, lo ponemos aquí, las tardes con Elena. Habéis visto qué caligrafía más bonita. Muchísimas gracias, ha quedado muchas fantástico, A vosotros. Qué diríamos, un trabajo de chino, qué paciencia. Casi, casi. Gracias. A vosotros.
Doña Begoña Slocker, ella es la mejor grafóloga del mundo mundial. Bueno, hay muy pocas personas que he conocido, muy pocas, que hagan este tipo de trabajo, leer la letra de cada persona y definir la personalidad. Bueno, y muchas otras cosas que hemos visto por aquí de refilón, que estaba haciéndole con los invitados de esta firma Montblanc, que acuden hoy aquí al Trocadero. Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, qué trabajo más bonito tienes, ¿no? Es mi vida, es mi pasión y es lo que más me gusta hacer. Fíjate, yo conocí hace muchos años una grafóloga, que era de las únicas que he conocido, que además trabajaban para la policía, para, bueno, pues muchas veces para ver cómo era. Sí, bueno, ese es el campo de la pericia caligráfica. Yo soy perito de los tribunales de justicia, entonces una de las ramas de la grafología es la pericia. Ahí se puede también determinar, ¿no? Sí, aquí lo que estamos haciendo es una caricatura grafológica, es decir, a través de 3 o 4 líneas y la firma sacamos los rasgos más importantes y sacamos los rasgos de la personalidad a través de la escritura, la personalidad de la gente. Bueno, es un trabajo también muy meticuloso, ¿no? Ver todas las vocales, los rabitos, ¿no? Todo, ¿no? Un poquito. Se ve que ya sabes algo, sí, sí. Porque me ha gustado mucho este tema y conocí a esta persona que bueno, empecé a tomarle interés yo. Sí, bueno, como sabes, la grafología tiene además otros campos, ¿no? Aplicada a selección de personal, aplicada a grafología infantil, grafoterapia, en fin, hay muchas ramas dentro de la grafología, pero esta quizás es la más llamativa, puesto que habla de la personalidad. ¿De dónde es usted? Yo soy de Madrid. Pues vamos a ver un poquito para definir el trabajo, ¿sí? Venga, vamos a escribir unas letras. Bueno, Carmen Lomana, como siempre, elegantísima hoy en esta firma de Montblanc, con este aniversario, muchos años. Bueno, si se caracteriza Montblanc es también por la escritura y sus plumas. Yo tengo, sabes que hago colección de Montblanc desde hace muchos años y tengo ediciones limitadas y plumas preciosas. Me encanta escribir con pluma, me encanta el olor de la tinta, siempre. Me ha gustado muchísimo. Y en la última fiesta de Montblanc me tocó una pluma. Creo que es la primera vez en mi vida que me tocaba algo. Bueno, hoy también van a algunas piezas, igual sí que es de suerte. Hombre, no sé. ¿Cómo es Marbella este año? Pues fenomenal. Yo siempre veo Marbella muy bien, lo estoy pasando estupendo. Y bien, o sea, para mí el mes de agosto en Marbella es maravilloso. Siempre. Genial, muchas gracias. Gracias a vosotros. Doña Celia González, directora de Marketing y Comunicación aquí en España. Ella ha dirigido unas palabras a todos los invitados en general, desde aquí, desde esta playa tan bonita del Trocadero, y que ha definido el Montblanc, como todo el mundo lo conoce, como la escritura, pero que hay mucho más. Por eso me gustaría que lo contara y bueno, pues este evento que es también de aniversario. Enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros es, bueno, un placer y un honor poder estar esta noche aquí en Trocadero con toda la gente estupendísima que está pasando unos días en Marbella. Venimos por una cosa muy especial, como tú has dicho, y es que celebramos el 110 aniversario de la casa. Es una casa, mucha gente piensa que es suiza, es alemana. 110 años de historia que comienzan con la escritura, pero es verdad que aparte de la escritura tenemos unas colecciones, por ejemplo, de relojes que tenéis aquí detrás. Esta es la colección femenina en concreto, maravillosas, unos artículos de piel fantásticos, tenemos joyería femenina y masculina maravillosa y todo ello además fabricado en Europa, manufacturado en Europa, tanto en Suiza como en Italia como en Alemania. Bueno, decirte que Montblanc es una marca que está creciendo muchísimo en España. Para nosotros Marbella es un lugar muy especial. Tenemos la tienda en el Corte Inglés de Puerto Banús y es una ubicación para nosotros muy, muy importante y que no queríamos dejar escapar en estos meses de verano, que son los meses más calientes para la zona. Bueno, como estamos de aniversario, para ello habéis elegido los mejores grafólogos para que no hagan también tallado en el cristal, en el perfume. Sí,
Hombre, hemos querido, ya que estamos de cumpleaños, ¿no?, como tú dices, traer también unos regalitos o una serie de experiencias para todos nuestros invitados de esta noche. Tenemos tres experiencias que os invito a descubrir si no lo habéis hecho ya. Una de ellas es un taller de grafología en el que Begoña Slocker, una grafóloga que trabaja muy muy bien, porque yo lo he hecho y toda la gente que lo hace se queda muy sorprendido, analiza a través de tu letra y de tu firma pues tus rasgos de tu personalidad. Por otro lado está Nikita, que es calígrafo, un calígrafo estupendo que te puede escribir el nombre de vuestra cadena, lo que queráis, con unas tintas de colores que queda muy bonito y que es un recuerdo muy bonito del evento. Y por otro lado Iván, que es, trabaja el cristal y es un grabador de cristal, que lo que está haciendo es entregar a cada uno de los asistentes que así lo desea un pequeño perfume de la colección Legend de Montblanc con su nombre grabado en cristal. Pensado en todo. Para Hombre, felicitar. Había que pensar en todo y en todo, si no... Felicidades, está genial. Así que también enhorabuena a la firma de Montblanc. Gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987, especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal, el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el Complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Especialidad en pescados y mariscos frescos del día.
junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara en calle Budapest número 8. Teléfono 952-927495. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-82-46-90 y urgencia el 607-62-50-10. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Acosol, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Trasladamos el agua de la naturaleza a su hogar con todas las garantías. Nuestro objetivo es optimizar la gestión del servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento para atender las necesidades de nuestros clientes. Acosol, siempre cerca de ti. Bueno, nos encontramos en el mercado de verano más simpático, más gracioso y con cosas más exclusivas que vemos en todo el año. Y es que, claro, ellos definen todo esto pues como un arte porque vienen muchos artesanos también y es de verdad de lujo total. Bueno, mucha gente durante todo el año me ha preguntado, Elena, avísame cuando venga otra vez el Popachit porque nos encanta. Y bueno, pues aquí estamos, fíjate que acaba de empezar y ya está lleno, como podéis comprobar. Vamos a hablar con sus organizadoras, vamos a
a comenzar por Rocío, que nos va a definir este año pues un poco la empresa para recordarnos todo el recorrido que hacen durante todo el año. Esto no solamente que lo hagan en este mes de agosto aquí en Marbella, sino que yo, bueno, no veas, que son, bueno, llevan una vida muy bohemia, yo me apuntaría también si pudiera. Bueno, Rocío, qué lujo de trabajo que tenéis las tres, las tres organizadoras que llevamos ya desde el principio con vosotras. Buenos días. Desde luego, ante todo, muchísimas gracias por atendernos también siempre que venimos y, bueno, contaros un poco nuestro periplo desde que empezamos ya hace 5 años. Empezamos en Madrid, que es nuestra base de operaciones, y ya empezamos a difundirnos un poco por toda España. De hecho, acabamos de llegar del norte, hemos hecho 5 mercadillos este verano, San Sebastián, Santander, Ruiloa, Riva de Sella, con bastante éxito, y esta es nuestra 4ª edición aquí en Guadalmina, que nos encanta venir, el clima, la gente, es precioso, y bueno, pues seguimos en Madrid ahora en invierno y abriendo siempre nuevas fronteras. Bueno, cuéntanos un poquito cómo comenzó este proyecto, porque ya alguna vez se lo ha contado, pero habrá personas que se incorporen nuevas y que quieran saber, dice, bueno, ¿y este proyecto de dónde viene? ¿Cómo os conocisteis? Los tres pilares principales, aunque hay más gente trabajando, pero vosotros diríamos que sois los tres pilares de esta empresa. Sí, bueno, las tres venimos de un mundo un poco creativo, de estilismo, de comunicación, y bueno, fue juntarnos un poco por temas circunstanciales, de la gente estaba un poco reinventándose, abriendo nuevos caminos en sus vidas por el tema de la crisis sobre todo, y ahí empezamos pues a acumular gente, creadores nuevos, gente que se empezaba a dedicar a diseñar, a traer cosas nuevas a España, y creaban sus propias marcas y nos contaban con nosotros para plataformas de venta, y así empezamos, aglutinamos primero a unos cuantos en unos locales que es nuestro, un poco nuestra especialidad, es la localización de ubicaciones buenas, con mucho tránsito de gente, con muy buena convocatoria. Y empezamos así, aglutinando a puestos, hacemos una filtración de cada uno, un poco una selección de estética, un poco que nos puede, que se puede encajar con el público que tenemos nosotros, y así empezamos uno, otro y otro, y al final ahora, bueno, pues la gente cuenta con nosotros para vender su producto. Bueno, es una idea exitosa, de cerebros que piensan en todo, y también los demás, ¿no? Para que se diviertan, se lo pasen bien y encuentren aquí cosas que no hay en otro sitio. Efectivamente. Bueno, os voy a presentar también a las socias, Rocío Padura y María Eugenia Fernández Show, que os cuenten un poco ellas también qué tenemos nuevo y sobre todo pues un poco la trayectoria que hemos seguido hasta ahora. Bueno, vamos a comenzar por Eugenia, ¿te parece? Rocío, te dejo a ti para que tú nos pongas ya el broche de oro. Claro, Eugenia, bueno, la verdad es que te vemos, hemos llegado, hemos aparcado y te vemos que no para arriba, para abajo. La verdad es que tú también, aunque estéis trabajando, pero también disfrutáis, ¿no? De esta brisita marina, que la ubicación buenísima, que no hemos dicho, que estamos en Guadalmina. Bueno, este es un sitio, la verdad, maravilloso, con el Beach Club que da a la playa y toda esta explanada que ocupamos ya todos los años. Y bueno, pues te os voy a hablar un poco de los productos que tenemos, que la verdad es que son todos muy exclusivos y muy diferentes. O sea, puedes encontrar desde cosas desde 5 euros hasta, bueno, pues el dinero que te quieras gastar. Y lo que sí también es que son productos de primera calidad, o sea, puedes encontrar desde cashmere, unas prendas de la India que vienen directamente, que las han traído la semana pasada, de diseños exclusivos, como unos abrigos hechos con saris antiguos, pantalones de yoga. Puedes encontrar unos bolsos maravillosos, también como de cuero viejo. Unos diseños de Antonio, que son todo lo que tiene Antonio, es una maravilla, unas pashminas impresionantes y como todo muy especial y muy original, que solo lo vas a encontrar aquí. ¿Miren más están que el año pasado? ¿Habéis ampliado? Bueno, pues es un poco lo mismo, realmente nos barajamos todo el rato en una como 40 expositores. Lo que sí es cierto es que cada vez tenemos más diversidad porque vienen de toda España y también de muchas partes del mundo que traen sus productos hasta nuestro mercado, lo cual es fantástico porque efectivamente nos damos cuenta que estamos abriendo
caminos de muchos productos que efectivamente su introducción en el mercado español lo hacen a través de nuestros mercados. Algunos son firmas propias, ¿no?, que vienen a exponer, ¿no? Sí, sí, o sea, y hay muchísima diseñador Nobel que primero testa su producto con nosotros para saber luego cómo le va a ir en el mercado y si verdaderamente merece la pena continuar con ese negocio. Y la verdad es que hay cosas que efectivamente son como muy únicas, muy originales, porque de repente solo son 10 piezas de algo y eso solo lo vas a encontrar aquí. La verdad es que fantástico. Yo quería también saber, ahora vamos a hablar un poco contigo, para que me definas también qué tipo de clientes es el que viene y qué respuesta ha tenido Marbella con este mercado. Pues Marbella para nosotros es un punto clave totalmente porque es nuestro único evento que hacemos en el sur. Entonces para nosotros Marbella es como una estrella dentro de nuestra ruta de verano. Y el público que viene pues es muy, muy amplio porque es abierto al público, no cobramos entrada ni nada, nos encanta que venga todo el mundo. Entonces pues tenemos desde hombre, mujer, pero bueno, efectivamente una mayoría de mujer porque es la persona que más siempre va dirigida el tema de ventas. Pero al tener también esta zona de chill out y poder tomar algo, es un combinado de plan, puedes hacer mercadillo, playa, chill out, entonces es un plan muy bueno para toda la familia y nos encanta que venga todo el mundo. Luego, como también tenemos producto para gente joven, pues también cada vez acuden más jóvenes y a comprarse sus cosas y demás. Y luego también hay producto infantil, que entonces la madre aprovecha para ir con el niño y comprar también la ropa del niño. O sea que estamos abiertos a todos, la verdad. Bueno, qué estupendo. Fíjate, es verdad que tenéis un servicio ahí también con bocadillitos, refrescos, un poquito de todo. Y al que le apetezca un espeto, pues está ahí el hotel que también los tiene. O sea, un poco de todo. La verdad es que va a pasar el día maravillosamente y nosotros ahora nos vamos a dar una huertecita. ¿Os parece que nos enseñéis ahora los stands? Demos una huerta y ya así vemos y que todo el mundo pues venga, ¿no? Vamos a hacer un llamamiento con el horario, los días que vais a estar y el horario. ¿Qué me lo dice de las tres? Rocío, ¿tú qué tengo aquí? Pues nosotros estamos hoy y mañana, sábado y domingo, de 11 a 21 horas ininterrumpido, aquí en la zona del beach del Hotel Guadalmina. Bueno, y os digo que hace fresquito, ¿eh? Que no se vaya a pensar nadie, uy, no voy, que me aficio de calor, que va, tiene todos sus torditos, lo tenéis bien acondicionado. Además sí, hay sí, una brisita maravillosa, hace un día perfecto. Sí, que espera, bueno, pues nos esperamos a todos, genial. Nos vamos de turné y ya cuando termine el mercadillo aquí en Marbella nos lleváis con vosotros de turné también, ¿eh? Hacer los mercadillos de toda España. Pues venga, nos vamos de turné con ellas, con la organizadora, que son fantásticas y que nos encanta, así que venir a verlo porque merece la pena, de verdad que sí. Estoy contentísima, un año más aquí, en el pop-out este, bueno, maravilloso, tres generaciones, yo, mi hija, me pongo delante como el burro, y mi nieta, y nos volvemos locos, y yo agradezco y admiro toda la obra que estáis haciendo, y me parece maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias, y si Dios quiere, hasta el año que viene. Muchas gracias. Gracias, Tessa. Hablamos con José María Chanove, que tiene una empresa con unos relojes divinos. Vamos a conocer un poquito más. Él es el fundador. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa es Wynot Watches, sin H, importante. Sí, sí. Bueno, cuéntanos un poquito, defínenos qué producto es el que has traído para aquí, para Marbella, para Guadalmina, sí. Bueno, y un poco más. El producto, bueno, es sencillo, es el clásico reloj, pero le hemos dado pues un toque de colores, como podéis ver en este caso la colección Dreamer, lo hemos dividido en cuatro: colección Dreamer, colección Traveler, colección Explorer y colección Smarter, y cada una de ellas tiene pues un poco una historia asociada que va detrás y que lo que pretendemos es que cada uno se identifique, ¿no?, con cada una de esas cuatro historias que estamos intentando vender. Y bueno, en cuanto a los relojes, pues son de gran calidad, la caja es de acero inoxidable. La tecnología es Miyoda, una tecnología japonesa, en este caso de tres agujas, que tiene muy buen resultado y a muy buen precio también. Y en el caso de la correa, pues son correas, todos los de las cuatro colecciones, tres de ellas son de cuero aterciopelado. Y la última colección, que es digamos más de traje, más para gente que quiere vestir en sus momentos pues de más elegancia y demás, pues son de cuero liso, en este caso un marrón rojizo,
con la esfera del el fondo de la esfera blanco, y en el otro caso pues un cuero negro con el fondo de la esfera negro también, pues para un poco los más serios. Y nada, y aquí estamos pues también pues eso en Marbella, playa, intentando vender sobre todo los que más se venden en este caso, los Dreamer, más coloridos, más de verano, más de playa, y nada, aquí encantados un poco con la acogida, con la cantidad de gente que hay, las marcas y nada, la verdad es que encantados. ¿Qué hay que mirar a la hora de comprar un reloj? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Bueno, a la hora de comprar un reloj, hoy en día se están vendiendo muchos relojes que son de aleaciones, ¿no? Que pues te los compras por 30, 40 euros, en algunos casos hasta 50, que dan muy mal resultado, ¿no? Pues porque lo primero los sumerges en agua y no al minuto se te han roto. Son relojes que duran 3 semanas, un mes. En nuestro caso tenemos garantía de 1 año. Son relojes que además tienen 3 atmósferas de presión, es decir, puedes sumergirlos. No lo aconsejamos, lógicamente, por la correa, porque es de cuero, pero si te duchas o te mojas sin darte cuenta, no hay ningún problema. Y bueno, pues en nuestro caso vender un poco la historia que nosotros vendemos, que tú te identifiques con ella y que digas, joder, yo soy un Dreamer, o yo soy un Explorer, o yo soy un Indiana, el Explorer Indiana, que en este caso es el de correa de color camel y tal. Entonces es todo el tema de asociarlo con experiencias en cada una de las 4 colecciones que tenemos aquí. ¿Tenéis venta online? Tenemos venta online, whynotwatches.com, y tenemos en toda España ahora mismo, el envío es gratuito y estamos viniendo a toda Europa y esperamos en breves empezar a vender ya a todo el mundo. Pues muchas gracias y enhorabuena, muchas porque gracias. Me parece genial. Muchas gracias a vosotros, gracias. Me alegro que os haya gustado, aquí os esperamos. Gracias, Chema. Marta Galata, licenciada en arte y escritora. Bueno, nos presenta aquí también la cultura y este libro que, bueno, pues tiene muy buena pinta, La princesa que cambió la historia. Vamos a conocer un poquito más de Marta y de su libro, claro que sí. Hola, buenos días. Hola, Marta. Buenos días. Pues mira, este libro es la historia de Leonor de Toledo, casada con Cosme de Medici, la española que gobernó Florencia, que muy poca gente la conoce. Y creo dos historias paralelas, una en el siglo XXI y otra en el siglo XVI, que se encuentran. Y nada, espero que aquí estoy en el Mercadillo Guadalmina, me podéis ver en mi web, martagalatas.com. Y nada, terminando con mi primera novela para seguir con lo siguiente. Bueno, yo sé que las editoriales es un tema complicado. Yo cuando hablo con los escritores me dicen, aquí lo sabes, la editorial es lo que más cuesta y tal. ¿Cómo llevas tú el tema? ¿Qué editorial es la que te ha editado este libro? Pues mira, el tema de editorial. Esta editorial es Sial, que es una editorial pequeña que confió en mí cuando nadie quería leer mi novela. Y poco a poco me he ido metiendo y la suerte que he dado con la esfera de los libros, por una casualidad, les gustó lo que escribo y me han contratado. Entonces, pero es una casualidad, ¿eh? Porque es dificilísimo meterte. Yo llevo 5 o 6 años escribiendo, he escrito 3 libros y bueno, este es muy bueno. El problema es que si no tienes una editorial buena, no te lo distribuyen bien y nadie se entera. Entonces yo ya me pongo donde sea para vender mi libro. ¿Está basado en una historia real y has tenido que documentarte mucho? ¿Ha sido un duro trabajo? Sí, ha sido un duro trabajo, es una historia real. Pero claro, novelada, como todas las novelas y todas las historias. He tenido que documentarme muchísimo, pero aquí está el resultado. ¿Crees que te la cogerán para una película? Eso espero, estoy en ello. Acabo de volver de Los Ángeles, estoy en ello. Oh, ¡qué bien! Sí, bueno, sí. Pues, enhorabuena. Muchas gracias. Y espero que mucho está a la venta en internet está o también en internet, en mi web, porque está fuera del mercado ahora. Está en mi web y voy vendiendo hasta que liquide todos los ejemplares que tengo. Me quedan, o sea, 200 y ahora me quedan 500 para vender. Perdón, 2.000 y me quedan 500 para vender. ¿Quieres decir la web por si alguien está interesado? Sí, martagalatas.com. Como tu nombre, es fácil. Como mi nombre, mucho. Pues bueno, enhorabuena, felicidades. Gracias, muchísimas gracias. Rocío, qué mono, ¿no? Qué mono, nunca mejor dicho. Mira, os voy a presentar a Shevesaid. Ella es india, entonces trae todo diseñado en la India, inspirado en las telas y en los, sobre todo en la forma del mono. Bueno, le queda fantástico a ella, ¿Cómo le queda? Es maravilloso. Entonces, queda fantástico. Thank you very much. Yo hablo un poquito español. My husband speaks more for me. He translates for me. Bueno, pues vamos a hablar con él. ¿Qué te llamas? Brandon. Hola. Brandon. Bueno, sí. Pues háblame un poquito como los diseños que lo diseñáis vosotros. ¿Cómo empezaste con este proyecto? Bueno, mi esposa empezó con el proyecto. Esto ella tenía el año pasado estuvimos en India, en Mumbai todo el año, y ella se compró como un
un traje al estilo japonés, así, como un kimono. Y yo diría, mira, en España te dirían kimono. Porque yo tuve la idea de kimono tan kimono, ¿no? Yo tuve la idea de diseñarlo y llamarlo kimono, ¿no? Para vender aquí. Porque todo el género lo importa yo de India y todo está fabricado a mano aquí en España por nuestro equipo de costureras aquí en España. Ella diseña todo, elige todos los colores, va a India, en Mumbai, que hay como un barrio entero que se dedica a vender material y género, ¿eh? Como un barrio entero. Ella se mete por todas las tiendas y saca los mejores y los trae para acá. Y los colores son muy, colores muy alegres, perfectos para aquí, para España, para el sol, para la alegría, ¿no? Sobre todo tiene pinta de ser muy cómodos. Esto te levanta, te pones tu kimono, ¿verdad, Rocío? Oh, above all, they look really comfortable. She said, "You're gonna get up in the morning." I live in it. I go to pool, to the beach, for a cocktail with some earrings, for a wedding, whichever. It depends on how you style it out. Pendientes bonitos, collares bonitos para salir de cócteles. Se puso uno para una boda de y todo, ¿ok? Como de encaje que puede servir incluso para la novia, vamos. Bueno, quiero saber también si tenéis venta por internet, donde aparte de estar aquí en Marbella hoy, en Guadalmina, si ¿tenéis otro punto de venta o por internet? Vamos a empezar a vender por internet. Estamos en Etsy, en Kimono, y tenemos nuestro website, que es kimonoshop.com. Y te lo enviaremos a donde quiera en el mundo. Muchas gracias, enhorabuena. Hablamos con Amaya Guevara, que es diseñadora, y nos presenta unos modelos preciosos, una moda muy étnica, nunca mejor dicho. Vamos a hablar que nos defina un poquito más pues los productos que ha traído y su colección. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, qué bonito también lo que tú llevas, ¿eh? Muchas gracias. Diseño, de dónde viene la pieza, cómo se trabaja. Bueno, nosotros diseñamos sobre todo ropa étnica, pero con un toque moderno, adaptado al estilo occidental. Entonces, precisamente lo que yo llevo y lo que tengo en la mano está realizado, casi todo está realizado por mujeres de etnias desfavorecidas. En este caso es la etnia Khmon de Tailandia. Ellas lo hacen todo a mano, son telas antiguas bordadas con cuentas. El chaleco que yo llevo es también hecho por las mujeres de esta etnia. Entonces luego también tenemos modelos con telas pakistaníes, con telas de la India, igual hechos a mano, bordadas con espejos. Luego las telas estas de Georgette, que están bordadísimas con lentejuelas, con cristales, son faldas, tienen un trabajo impresionante. Es una obra de arte. Sí, y entonces nosotras hemos hecho, son de sus saris, y hemos hecho faldas largas porque están pensadas sobre todo para fiestas, bodas, y caftanes. Bueno, y este pantalón, espera, que vi mostrando. Castanes. Mira esto, qué gracioso. Y los vestidos castanes, es que nos faltan ojos para ver tantas cosas bonitas. Sí, mira, es todo muy original, la verdad. Mira qué gracioso que era esto. Sí. Y luego, por ejemplo, esto está hecho por las mujeres de Afganistán, son seminómadas pashtunes, viven en el desierto, y todo esto ellas lo hacen a mano. Con monedas metálicas, con chascuchi, con medallones afganos. Luego los caftanes marroquíes, que nosotros traemos únicamente los caftanes que son 100% algodón, bordado con seda de oro, los traemos con hilo de seda, los traemos de Marruecos. Esto también está hecho con telas antiguas y cuentas de Tailandia. En fin, hay un poco, casi bueno, todos son de todo, incluso llaveros y todo, muy bonitos. Y aparte de hoy de que el mercadillo, ¿dónde tienes punto de venta? No, no tenemos punto de venta, tenemos una página web en Facebook. Nosotros, si quiere, para las personas que quieran más información. Así es, www.facebook.com/etnicus. Pues enhorabuena, porque es precioso todo y que lo vea mucha gente, que merece la pena. Gracias. Sí, esperamos que sí, gracias a vosotros. Hola Antonio, ¿Qué tal estás? De año en año. Como siempre, aquí no falto. Antonio es muy buen amigo nuestro y va una temporada larga a la India cada año y ha creado una marca que se llama Okau, que nos cuente un poco de qué va.
Bueno, buenos días. Y también la fundación, que me llama mucho la atención. Digo, fíjate que en todo el mercadillo no habíamos visto a alguien que haya creado su propia fundación, y esto es muy importante también de definirlo. Sí, bueno, realmente no es una fundación como tal, sino que, bueno, tengo un permiso y me paso 6 meses en India, en Calcuta, a las afueras, en un sitio que se llama Howrah, y dentro de Howrah en un slum que se llama Kadam Tala. Y entonces, bueno, pues allí hay muchas necesidades y, bueno, yo soy médico, no tengo nada que ver con esto. Pero cuando te vas involucrando cada vez más allí, pues, pues con lo que tienes no llega a hacer todo lo que quieres. Entonces, bueno, una forma que consideré que se podía hacer era encargar cosas allí, diseñar cosas allí, traerlas y bueno, pues después todo lo que se gana, pues lo revierto allí. Y eso es, más o menos. Son muy bonitas, también quiero saber un poquito de lo que has traído para Marbella. ¿Hay piezas de ahí también, de la India? Sí, es todo de India, es todo de Calcuta, menos estas cosas que son de Bombay, de Maharashtra. El resto son todo sedas, bueno, las sedas también son de Banarasi, pero el resto son todo sedas de Bengal, de West Bengal, tejidas a mano. Solo hago 15 de cada uno. Después voy cambiando los diseños y las cosas. En las bolsas de yute, el mayor mercado del mundo de yute está en Calcuta. Y entonces, bueno, pues las personalizo, le pongo las iniciales, voy cambiando las telas con el block print de Calcuta. Y bueno, pues nada, ahí estamos, intentando sacar un poco de dinerito para llevárnoslo. Pues me encanta, de verdad, que hayas traído todas estas cosas bonitas a Marbella. Y como persona que, bueno, eres encantador, soy una persona que tiene esta cultura de los viajes y interiormente también ese crecimiento personal de todo lo que vives. Siempre te aportan mucho más de lo que tú puedes llevarles. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego. Hablamos ahora con Begoña Mulé, que es la diseñadora de estas piezas únicas que diseña ella misma y cuya firma se llama Kumai. Kumai, exactamente. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? Bueno, cuéntanos un poquito, que vemos cosas muy bonitas y, bueno, he dicho piezas únicas, ¿no? Porque sí, sacar además, dos piezas iguales. No, además son todas de edición limitada. O sea, todo lo diseño yo con la mejor calidad en piedra natural, en jades, citrinos, aventurinas, y todos mis modelos son de edición limitada. Es decir, cuando un modelo se termina, yo jamás repongo, por lo que mis clientas saben que es algo muy difícil que luego se vayan a poder ver. Bueno, tienes traído piezas muy bonitas, ¿no? Las veo muy bien combinadas, como lo has dicho, con piedras naturales todo, ¿no? Todo. Y están pues engarzadas en dorados, ¿no? Cada uno. Sí, bueno, yo utilizo todo bronce bañado en oro. Yo solamente monto en oro o en plata, que además hipoalergénico. Cualquier pieza mía es una pieza atemporal, tanto de invierno como verano, y que la tienes ahora y dentro de 10 años. ¿Y dónde está, aparte de hoy aquí en este mercadillo tan bonito, dónde se pueden encontrar estas piezas tan divinas? Yo soy de Valencia y tengo una web online. Kumai, www.kumai.com. Bueno, lo que tú luces es precioso también. Gracias. Con un vestido, con cualquier cosa. Sí. Ideal. Pues enhorabuena, son muy bonitos tus diseños y te felicitamos por ello. Gracias, buenos días. Bueno, que hemos hecho amistades también nosotros de otros años atrás, por ejemplo con Grisela, que además que nos encanta lo que trae y, bueno, siempre tiene mucho éxito, porque es que la verdad que tiene una materia prima tan buena y todo, la verdad es que se ve desde lejos. Grisela, un año más aquí en Marbella. Un año más, sí, un año más. Ya sabes que yo soy fiel a la organización, a Papachic, que es para mí la mejor organización que hay en España en cuanto a esta organización de eventos, y encantada de estar otra vez en Marbella, aquí en Guadalmina, con lo nuevo. Que tienen tus piezas que llaman tanto la atención y además que tú siempre triunfas. Cuéntame. Sí. Aparte, bueno, de que traemos ya un poco de lo que queda de verano, ya terminando, finalizando el verano, pues hemos introducido ya un poco lo que vamos a tener en otoño-invierno, que son los pompones de zorro con estos colores tan espectaculares.
Y luego nuestra producto estrella, que es el abrigo de, con capucha y sin capucha, ¿no? Esto es marmota y conejo rex, que es el conejo más poblado. Y ha sido todo un éxito en Ruiloba y en... Es disponible incluso con un vaquero, o un traje de fiesta. Eso es. Con todo, ¿eh? Sí, eso es. Y lo hemos traído en todos los colores. Nos hemos atrevido a colores muy fuertes como el verde, el naranja, el rosa. Y las clientas están encantadas. Se ha agotado en todas partes, pero que aquí en Guadalmina también. Das calidad, das precio, das moda, das todo lo que más te vamos a pedir. Si es que aquí es lo más de lo más. Muchas gracias, Grisela. Enhorabuena, que me encanta. Elena, Elena, todos los años aquí tenemos una cita. Gracias. Os presentamos también a Julio, que tiene cosas de artesanía muy bonitas. No hemos parado aquí en este stand porque me han encantado las bandejas, los sombreros de Panamá, pero que son todos súper divertidos y como él es, como él, claro, él elige cosas que van con tu carácter, ¿no, Julio? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, bueno, muchas gracias. Las bandejas están trabajadas a mano, que me parece una labor. ¿Cómo se trabaja todo esto y en qué materiales? Sí, utilizamos madera de EDM, que es una sola pieza, y trabajamos desde el inicio, desde el corte de la madera hasta su decoración. Entonces yo me encargo de la carpintería y mi mujer ya de la decoración. Van con cuatro capas de barniz, van contrapesadas, están hechas con mucho cariño, es artesanía. Y llevamos muchos años haciéndolo y tienen mucho éxito. Y para el centro de la mesa son muy decorativas. La verdad es que la gente nos lo agradece mucho. Como cuadro, en cualquier sitio que la pongas. Donde quieras, puedes hacer lo que quieras con la bandeja. Pero son decorativas, que es lo que... ¿Vendes por internet? ¿Tiene venta por internet? No, da mucho trabajo ya el taller. Como para llegar, sí tenemos una página web, sí, que bueno, es meramente informativa, pero bueno, para que nos conozcáis y contactéis con nosotros y os atendamos perfectamente. La página es patriciayopart.wix.com/atelier, atelier es taller en francés, patriciayopart.wix.com/atelier. Muchas gracias, de verdad, enhorabuena por tu exposición, que es muy bonita, gracias. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos porque tenemos que seguir recopilando información. Esta semana incluso vamos a tener fiesta brasileña, vamos a tener de todo. Y bueno, ya se ve que se aproxima la Feria de San Pedro, que ya, bueno, hemos tenido hasta la elección de Reina Gidama. Bueno, un montón de cosas de información que tenemos que daros la próxima semana. No lo perdáis, ya sabéis, las tardes con Elena, que se emite en sintonía San Pedro, el canal de toda la vida de San Pedro Alcántara, en el 95 Televisión, nuestros canales a través de internet, tanto en Boom Barbella como nuestros canales en YouTube, en el Facebook, que también estamos, y en la radio, en Radio Mediterráneo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, los martes y los viernes a las 10 de la noche. Ya solo desearos que seáis muy felices y que disfrutéis de todo, que nos queda todavía verano y que, bueno, ya hay que pensando también los chicos para incorporarse a su tarea escolar. Y los padres también, claro que sí. Bueno, nosotros seguiremos aquí dando noticias de interés y eventos también para divertirnos un poquito y haceros esta semana más amena, que eso es lo que intentamos. Bueno, pues hasta la semana que viene. Tenemos una cita aquí. Nos vemos. Un beso. Hasta pronto. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Restaurante La Bocana, casa fundada en 1987. Especialidad en carnes, pescados, arroces y mariscos frescos. Saboreen unas ricas gambas y nuestra exquisita dorada la sal.
el calamar del Mediterráneo, espetos de sardina a la plancha y el mejor salmorejo de la huerta. Restaurante La Bocana, inigualable. Les atendemos en el complejo Benabola, Puerto Banús. Teléfono 952-816444. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952-81-2167. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara.